Puede remontar el vuelo. Este es el perfil de esta decimocuarta etapa contra reloj individual entre Ezcaray y Valdezcaray con 24 kilómetros y 100 metros de recorrido. Al final se decidió por, yo pienso, la sabia postura de que la etapa se dispute en su totalidad a pesar de las dificultades puramente deportivas de esta cronoescalada, como en las condiciones extradeportivas que se están convirtiendo pues en un calvario para todos los ciclistas en esta presente edición de la Vuelta Ciclista a España. Ha tenido que ser suspendida una etapa, la que finalizaba en Pla de Beret. Recuerden ustedes la jornada que finalizó en Andorra, y afortunadamente para todos no hubo problemas en la que concluyó en Cerlé. Ahí está Miguel Indurain, que acaba de tomar la salida, el corredor del equipo Banesto, uno de los grandes favoritos para vencer en esta Vuelta Ciclista a España, que probablemente junto a Marino Lejarreta, Fede Chávez y a Raúl Alcalá, sin olvidarse nunca del propio Melchor Mauri, el hombre que encabeza todavía la clasificación general, tendrán mucho que decir en esta etapa. Yo creo que aquí, con estas condiciones presentes, podrá ser jornada de hundimiento para muchos y de resaltar sus posibilidades de cara a la victoria final para otros. Quedarán muchos descartados y algún otro con los que quizá no se cuenta cobrarán muchas posibilidades. Volvemos a ver a Anselmo Fuerte, que hace aproximadamente unos 7 minutos que ha tomado la salida. Está, por tanto, en esa primera parte del recorrido. Sí, Ramón. Vamos con tiempos intermedios, porque hace unos instantes Lucho Herrera, el líder del equipo Rialcao Portobón, ha marcado un mejor tiempo en el kilómetro 16 de 33 minutos y 27 segundos, lo que significa un minuto y 12 segundos superior, o sea, mejor al que hasta ese momento había marcado por el kilómetro 16 su compatriota Henry Cárdenas. Hay que recordar que Lucho Herrera, en plenitud de condiciones, es un magnífico especialista en este tipo de cronoescaladas, y así lo demostró hace 2 años, en el 89, en el Giro de Italia, en su primer Giro de Italia, por otra parte, en la que una cronoescalada muy dura, de condiciones parecidas a esta, además, aunque era más corta, también las condiciones climatológicas eran fatalmente adversas, Lucho Herrera consiguió la victoria. Ahí está Marino Lejarreta, saliendo ahora el corredor de Berriz, otro de los grandes favoritos y de los que más ánimo encontrarán a lo largo de su ascensión, ya que muchos de sus paisanos han acudido aquí para aplaudir a Marino Lejarreta. Decía que Lucho Herrera, en el Giro de hace 2 años, en una cronoescalada similar a esta, consiguió la victoria por delante de Iván Ivanov. Por lo tanto, recuerden también el nombre del corredor soviético del equipo Seur, vencedor en Cerler, y que también, por el momento de forma que ha demostrado en esta vuelta, marcará buenos cronos a lo largo de todo el recorrido. Dentro de poco también tendremos esa referencia del paso del soviético, vencedor de 2 etapas ya, en el 89 y en el 91, de la Vuelta Ciclista a España, en ese punto intermedio del kilómetro 16, donde podría haber estado situada la línea de meta en caso de no cubrirse estos 8 últimos kilómetros de ascensión. Intentamos ahora establecer el contacto fallido antes con Rafael Recio en la línea de salida. Rafa, buenas tardes. Pues sigue siendo fallido el intento de establecer ese contacto con Rafael Recio. Pues mientras podemos recordar, si te parece, Pedro, los 5 primeros clasificados, porque ha habido un nuevo cambio. Primero continúa siendo Martín Farfán con 19 segundos de ventaja sobre Jaramillo, Carlos Mario Jaramillo, con 28 sobre Juan Romero, con 30 sobre Carmelo Miranda. Estos tiempos acaba de ser mejorado ahora mismo, ya hace unos instantes, Henry Cárdenas, 54.03, pues el mejor tiempo, tal y como están ustedes viendo, 5 segundos menos que el de Martín Farfán. Y hay que destacar cómo la presencia de colombianos se va estableciendo en las primeras posiciones de la clasificación provisional. Como decíamos, es una jornada muy típica para ellos, en los que pueden conseguir buenos cronos y conseguir mejorar posiciones en la clasificación general, incluso para alguno de ellos, como puedan ser los casos de Parra, Rincón o Herrera, con aspiraciones de cara a la victoria final. Hoy tienen una jornada importante para demostrarlo. Ahí está Fede Chávez, el tercer clasificado en la general de esta Vuelta Ciclista a España de momento, el corredor de Cortezubi, que también tendrá hoy que demostrar si se encuentra o no en condiciones de afrontar su gran reto, como es acceder a la victoria final en esta carrera que concluirá el día 19 en Madrid. La llegada ahora de Uber Raff en la línea de meta, el sprinter del equipo PDM, tercero ayer en la línea de llegada. Ahí le tienen, el corredor del conjunto holandés al que hacíamos referencia, el primero en la clasificación de la regularidad. Realmente las condiciones atmosféricas que están teniendo que sufrir los corredores, que estamos teniendo que sufrir todos los que estamos aquí en línea de meta,
son muy, muy difíciles. Incluso los jueces están encontrando bastantes problemas a la hora de efectuar su trabajo de control del cronometraje de los corredores que van llegando. Ahí está Pello Ruiz Cabestany, cuarto en la clasificación general del año pasado, repitiendo su puesto obtenido también en 1985. No parece que este año se encuentre en el mismo momento de forma, con el cambio de equipo que le llevó de la 11 del año pasado al Las Cajas Tour. Juan Tomás Martínez, el volcán de Baracaldo, el hombre que acaba de cruzar ahora la línea de meta. Dentro de poco, o por lo menos en el orden que han tomado la salida, deben de hacerlo otros corredores, aunque Mejía ya ha entrado, Camarillo. Joaquín Jack será una próxima referencia importante, el corredor del equipo Arkiak, que fue quinto aquí el año pasado en esta cronoescalada, y la salida ahora que corresponde a Raúl Alcalá. Mientras vemos a Miguel Indurain, con el que marcha nuestro compañero Carlos de Andrés. Vemos a Miguel, adelante Carlos. Primeros 3 kilómetros para Miguel Indurain, con un tiempo de 6 minutos 5 segundos... Muchísima gente apoyando al corredor navarro y su director José Miguel Echavarri, que no para de decirle: regúlate Miguel, regúlate, ya que queda muchísimo trozo aún evidentemente para llegar hasta la cima. Buen ritmo de Miguel Indurain, con quien estábamos esta mañana, prácticamente hace solo 3 horas que hemos estado hablando con él, y nos decía que estaba muy bien y que esperaba que este año no se produjera lo mismo que el año pasado. Han corregido errores, han cambiado los desarrollos. Concretamente este año Miguel lleva 52-41 como platos y 13-19 en los Piñones. Ahí estamos viendo con rueda de 4 rayos en la parte trasera, y Raúl Alcalá, el mexicano del PDM, también en marcha. Por lo tanto, solo Melchor Mauri, el líder de la clasificación general, queda por tomar la salida para cubrir los 24 kilómetros y 100 metros de esta 14ª etapa, 13ª jornada en realidad, de la Vuelta Ciclista a España 1991. Nunca ha rodado excesivamente bien en cronoescalada Raúl Alcalá, pero nunca tampoco ha estado tan cerca de poder tener opciones para conseguir la victoria en una carrera grande, en una vuelta larga por etapas, como las tiene en esta temporada de 1991. Posiblemente Miguel Indurain junto con Marino Lejarreta serán los dos corredores que más aficionados, que más seguidores se encuentren a lo largo de esta ascensión. Ahí estamos viendo ya muchas banderas de Euskadi saludando el paso de los corredores. Como decía antes, la mayoría de los visitantes, aunque las hay de todas las partes de España, nos hemos encontrado desde gallegos, andaluces, desde catalanes, prácticamente de toda España han venido a ver aquí el desarrollo de esta etapa en esta jornada dominical, que naturalmente beneficiaba al que pudieran desplazarse de sus lugares de residencia. Pero como del País Vasco, y como es habitual en la historia del ciclismo, nadie ha acudido en tan gran número para presenciar esta etapa. Ahí está la salida del líder, la salida de Melchor Mauri, que tendrá hoy una seria reválida de cara a demostrarse a sí mismo de que es capaz en este año de su auténtico nacimiento para el mundo del ciclismo. Ganó 2 etapas en la Vuelta a Andalucía después de no haber conseguido ninguna victoria hasta ahora en sus años de profesionales. Venció en la Vuelta a Valencia, consiguiendo su primer gran triunfo por etapas en su carrera profesional, y se ha vestido de amarillo en la Vuelta a España después de además ser el dominador absoluto de la contrarreloj larga de 47 kilómetros disputada en tierras mallorquinas. Pues vamos con tiempos intermedios. Lucho Herrera continúa marcando el mejor en el kilómetro 16 con 33 minutos y 27 segundos. A 2 segundos solo se ha colocado Iván Ivanov, 33-29, el tercer mejor tiempo en ese kilómetro 16 lo marca Laudelino Cubino, a 59 segundos de Lucho Herrera. Significativo lo de Cubino, dado que no es un hombre especialista en esta clase de luchas. Ahí estamos viendo ahora a Eduardo Chozas. Decía que significativo lo de Cubino, ya que no es especialista en la lucha contra el crono, y además ha conseguido el tercer mejor tiempo de momento de los hombres que han pasado por el punto kilométrico 16, que es, como decíamos, el terreno menos dificultoso de los 24 kilómetros que componen esta etapa. Este es Eduardo Chozas, el madrileño del conjunto de la 11, que como en temporadas precedentes hará vuelta a Giro y Tour. Correrá las 3 grandes del calendario internacional, lo mismo que hará su compañero Marino Lejarreta, que probablemente también realice en esta temporada Federico Echave. Ahí está Eduardo Chozas.
y Miguel Indurain, una vez más, con esa rueda de cuatro radios y con esos desarrollos entre el 13 y el 19 en los piñones y 41 y 52 en la Catalina que nos relataba hace unos instantes Carlos de Andrés. Hay que mover adecuadamente los desarrollos para no pagar el esfuerzo realizado en los primeros kilómetros en el tramo final, que es indudablemente el más duro y además que psicológicamente debe de ser muy difícil porque la nieve prácticamente no deja paso a los corredores, que tendrán un pasillo casi demasiado estrecho para su paso. Indurain sufriendo y respirando, mientras ahí vemos a Raúl Alcalá con esa bicicleta típica de contrarreloj y quizá no demasiado adecuada para una cronoescalada, dado que no permite prácticamente el descanso sobre esa horquilla que lleva en su manilla. El mexicano del PDM, segundo en la clasificación general, a 1 minuto y 14 segundos del líder Melchor Mau. Que sorprendería a muchos caso de mantener hoy su privilegiada posición en la clasificación provisional de esta Vuelta Ciclista a España. Una dura prueba va a tener hoy Raúl Alcalá, y ahí tienen a Lucho Herrera, el hombre que hasta el momento, recuérdenlo, ha marcado el mejor tiempo en el kilómetro 16 con 33 minutos y 27 segundos. El mejor tiempo final lo tiene su compatriota Henry Cárdenas con 54.03. Ahí veíamos el tiempo empleado por Herrera en estos instantes de la prueba. Está subiendo muy bien el corredor colombiano. Debe de estar, por lo tanto, próximo ya a llegar a la línea de meta. Y su crono, indudablemente, va a estar entre los mejores. Es un especialista y se encuentra en mejor forma de la que todos anunciaban cuando venía a correr la Vuelta a España, en la que se incluía quizá como auténticos jefes de filas del equipo a Óscar de Jesús Vargas y a Álvaro Mejía. Pero, en cambio, Lucho Herrera lo demostró el día de Cerler, que se encuentra en buena situación para acceder, no digo a la victoria final, cosa que ya consiguió en 1987, sino para luchar por el Gran Premio de la Montaña, algo que de momento encabeza y que es siempre muy importante para los corredores colombianos, además de acceder, de intentar conseguir una buena clasificación final en esta Vuelta Ciclista a España. Lucho Herrera cubriendo ya la última parte del recorrido y dispuesto a, de momento y en espera de que lleguen los mejores de la general, que teóricamente deben ser los mejores cronos, a encaramarse en la primera posición momentánea en la clasificación. Volveremos a ver dentro de unos instantes a Miguel Indurain para que Carlos de Andrés, ahí le tenemos, nos cuente cosas desde el lugar donde se encuentra privilegiado para observar al navarro. Adelante, Carlos. Efectivamente, el ritmo de Miguel yo creo que es muy bueno, está siguiendo constantemente los consejos que le da su director José Miguel Echavarri a través del megáfono que instalan ya todos los directores en el coche. En ese mismo coche marcha también el señor Romaní, presidente del grupo deportivo Banesto. Y quería destacar que, como podéis ver, me imagino, la presencia de público es numerosísima, impresionante el ambiente de la subida a Valdescaray, pero al mismo tiempo yo creo que es muy peligrosa. La gente está acercándose muchísimo a los corredores en algunos tramos, y ya sabemos todos lo peligroso que es, porque al mínimo golpe un corredor se puede ir al suelo, y eso significaría, a buen seguro, en los hombres que se juegan la general, una pérdida de segundos importantísima. Debe de ser el propio aficionado, el propio espectador que está en la carretera, el que su educación le haga saber lo que puede y no puede hacer para que no perjudique en absoluto la marcha de los corredores. Los ánimos están bien, los empujones no están permitidos y el acercarse demasiado puede convertirse en peligroso para la seguridad de los corredores. Bien está rodando Miguel Indurain, por lo que estamos observando en esta primera mitad del recorrido. Y ahí Marino Lejarreta, el Junco de Berriz, que también hoy tendrá una papeleta importante que jugarse. Marino estuvo francamente bien en la etapa que finalizó en Cerler, aunque tal como le sucediera a otros muchos, quizá todos con excepción de Indurain, atacó demasiado pronto, confió demasiado en sus fuerzas y pagó el esfuerzo al final. Llegó en compañía de Indurain
a la línea de llegada, pero y de Lucho Herrera, pero incluso Marino, de haber reservado un poquito más al principio, salió ya desde el primer demarraje de Martín Farfán, tras el que siguió Oliverio Rincón, la llegada de Lucho Herrera. Atención, que Lucho Herrera acaba de cruzar la línea de meta, debemos de estar prestos a saber el tiempo que ha realizado el corredor del Real Capostobo, porque debe de ser uno de los mejores. Ahí está Herrera, 51-56, parece ser el crono que nos marca, lo cual mejoraría en más de 3 minutos, o en 2 minutos y medio aproximadamente, el mejor de los tiempos marcado por Enric Cárdenas. Lo confirmaremos, lo confirmará Ramón Pizarro dentro de unos instantes. Y dentro de unos instantes también tendremos con nosotros aquí a Lucho Herrera para poder dialogar con él de cómo es esta cronoescalada y de lo que puede esperar para el resto de los corredores que vayan llegando a la línea de meta. Ahí está Jesús Blanco Villar, que también hace poco ha cruzado la línea de llegada y que, como casi siempre, pues le pasan estas cosas a Jesús Blanco Villar. Ahí necesita y pide el abrigo, el apoyo de los hombres que se encuentran junto a él. También el día de Cerlero, Blanco Villar sufrió mucho. Igualmente recordarán los aficionados la etapa que finalizó en Sierra Nevada el año pasado, en la que evidentemente también fue presa del frío y del esfuerzo. Melchor Mauri, dorsal 167, líder de la clasificación general, y me da la impresión de que rodando también muy bien en un terreno que de momento le es cómodo, que le es favorable. La primera parte no es excesivamente dura en sus porcentajes y el corredor del conjunto de la 11 puede perfectamente estar a la altura de cualquiera. Será interesante saber cuando llega al kilómetro 16 esas referencias que desde ahí nos van dando para saber si Mauri mantiene o no esa posición de privilegio que le puede seguir manteniendo de líder al término de la etapa. Ha llegado ahora Francisco Javier Mauleón, y atención, porque la próxima llegada debe ser la del soviético Iván Ivanov, suponiendo que no haya cruzado ya la línea de llegada, cosa que entre la niebla, por otra parte, es difícil de observar. Recuerden que el mejor tiempo corresponde, el mejor tiempo intermedio seguro ya era para Lucho Herrera con 33-27, Ivanov está a 2 segundos y Cubino a 59. Es prácticamente imposible observar nada con un plano general en la línea de llegada, y hay que referirse a planos cortos para de esta forma poder identificar de alguna forma lo que de verdad está sucediendo. Yo no sé si Ramón Pizarro ya tiene el tiempo exacto invertido por Lucho Herrera. Pues todavía no, los jueces están trabajando a duras penas, aquí todo se moja, todo se borra. Lo que sí podemos decir es que Álvaro Mejía ha marcado el tercer mejor tiempo con 54-21 a 18 segundos de Henry Cárdenas, por tanto 54-03 para Cárdenas, a 5 segundos Farfán, a 18 Mejía, y ya con 54-27 ha llegado Carlos Mario Jaramillo. Son las cuatro primeras posiciones. Vamos a intentar, dentro de la enorme dificultad que supone trabajar hoy con esta ventisca, con esta niebla muy, muy cerrada, poder confirmar ese tiempo de Lucho Herrera, algo que debiera parecer fácil, pero que en estas condiciones es prácticamente imposible, cuando acaba de llegar Iván Ivanov. Vamos también a intentar saber rápidamente el tiempo de Iván Ivanov, mientras estamos viendo a Miguel Indurain en los dos recuadros superiores. Estábamos viendo a Miguel Indurain en los dos recuadros superiores, y por debajo pues veíamos a otros corredores. Esta es la línea de llegada. Iván Ivanov, el soviético que acaba de llegar, su tiempo, según nos refiere ahí, de 52-07 le convertiría en el tercero de la clasificación general provisional. El mejor tiempo, recuerden, corresponde a Lucho Herrera, pero todo esto se lo ratificaremos dentro de unos instantes. De momento, devolvemos conexión a Torre España y retornamos en unos segundos desde aquí, desde Valdezcaray. Volar los helicópteros, el que puedan las imágenes o precisas que deseáramos, y a Ramón Pizarro pues también problematizan excesivamente papeles y sus apuntes. Ahí está la clasificación momentánea con Lucho Herrera con 51-56 en la primera posición, a 11 segundos está Ivanov, Cubino es tercero a 1-54, Cárdenas a 2-07, a continuación Farfán a 2-12, Mejía a 2-25, Casio Freitas, el brasileño del Sicasal, a 2-28, y Carlos Mario Jaramillo del Real Capostobón a 2-31. Unas dos primeras plazas que nos recuerdan, como decíamos antes, las habidas en la cronoescalada del Giro de hace 2 años, donde Lucho también batió por poquito al soviético Ivanov.
Iván Ivanov. Con nosotros está, como decíamos, Lucho Herrera, de momento el mejor clasificado provisionalmente en esta etapa, y con él vamos a empezar las entrevistas de hoy. Pues en primer lugar preguntándole a Lucho, que supongo se sentirá muy satisfecho por el tiempo conseguido. Ahí le ven envuelto en esa manta para protegerse del frío, como un auténtico indio colombiano. Lucho, ¿cómo es esta cronoescalada? ¿Cómo es, primero, en el aspecto deportivo del terreno que se asciende y luego todas estas dificultades climatológicas? Bueno, yo creo que hoy ha sido un día muy duro, como hace un año que fue la misma contrarreloj. Hoy no está nevando ni está lloviendo, pero hace un frío inmenso. Y a medida que se va subiendo se hace más duro y más difícil la contrarreloj. Yo creo que corredores que no vienen bien protegidos contra el frío al final van a sufrir de las rodillas y de los brazos. Yo creo que hice muy bien en salir bien abrigado de abajo, aguanté un poco calor, pero al final me favoreció mucho y esto me sirvió. Pues si recuerdan ustedes, Lucho Herrera salía con pantalón largo y protegido todo lo que podía, con guantes de esquiador, con tres pares de calcetines, con plástico debajo de los calcetines. La verdad es que protegido totalmente para todo este tipo de frío. Dicen que a los colombianos les va muy mal el frío, pero de hecho, de momento, con la salvedad de Ivanov, todos los que estáis en los primeros lugares sois corredores colombianos. Bueno, yo creo que sí, nos hemos preparado muy bien. A mí me tomó muy de sorpresa, fue la etapa Andorra, que hizo bastante frío y sufrí mucho ese día. Inclusive estuve a punto de tener una tendinitis, pero la llevo muy bien. Yo siempre había considerado hoy, lo hemos dicho antes de empezar la transmisión, en los primeros instantes, que Lucho Herrera y Iván Ivanov, los dos hombres que ahora están los primeros, eran serios aspirantes, pero de los que faltan todavía por llegar, entre los que se encuentran los hombres con más opciones de cara a la victoria final, ¿tú crees que vuestro tiempo, que el tuyo concretamente, que es el mejor de momento, puede ser batido, o te consideras, ya te ves como ganador de esta etapa? Bueno, hay que esperar a Oliverio Rincón, Fabio Parra, que hacen buena contrarreloj, y no sé, Indurain, Alcalá y yo creo que puede haber otro, ¿no? Sin embargo, creo que he hecho un buen registro y es una guía al tiempo del año pasado de Bernard. Dime, Ramón, adelante. Sí, quería decir sobre esa respuesta de Lucho Herrera que su compatriota Fabio Parra acaba de marcar en el kilómetro 16 32 minutos 55 segundos, lo que significa 32 segundos menos que Lucho. Él no lo ha oído, aunque ha visto lo que yo estaba apuntando. 32 segundos menos que tú ha hecho tu compatriota Fabio Parra en el kilómetro 16, donde estamos tomando un cronometraje. Es la parte más blanda del recorrido, luego quedan los 8 últimos kilómetros que son los auténticamente difíciles. ¿Tú crees que Fabio puede ser uno de los que también hoy hagan peligrar tu victoria momentánea? Bueno, sí, yo creo que Fabio se encuentra muy bien. Hay que esperar al final, que es donde se entierran los tubulares. La carretera está pésima y hay mucha niebla, no se ve casi. ¿Qué te ha parecido, y acabo ya con Lucho Herrera, esas paredes de nieve a lo largo de la carretera, a los dos lados de la carretera, auténticamente impresionantes? Yo creo que será una de las etapas más difíciles que has corrido en tu vida por estas condiciones climatológicas adversas, ¿no? Bueno, sí, yo creo que ha sido una etapa bastante dura el día de hoy, pero igualmente también en el Giro en el 89 que estuve, hacía bastante frío y caía nieve también. Una etapa en Corbar Alta Badía, recordamos perfectamente, que fue auténticamente terrorífica también para los corredores, y hubo que suspenderle el paso del Gavia en aquel año del 89 por las dificultades. Bueno, Lucho, te dejamos durante unos instantes y volveremos a hablar contigo al final de la etapa si es que es el resultado el vencedor de ella. En cualquier caso, enhorabuena, porque creo que de momento ya has hecho algo importante. Sí, me ha ido bastante bien, aunque no como lo que quería que me fuera, pero hasta el momento yo creo que estoy conforme con lo que he hecho. Conforme, casi muerto de frío. Gracias, Lucho, y abrigarse lo posible para recuperarse. Y vemos imágenes de Raúl Alcalá, todavía en la primera mitad del recorrido. Y de momento, pues es la única señal que nos queda. Poco a poco iremos perdiéndolas todas. Ya saben, les he comentado y les reitero que las dificultades para volar de los helicópteros son francamente insalvables, sobre todo en cuanto se pasa de esa plataforma situada en el kilómetro 16 de la etapa. A partir de ahí, prácticamente es imposible atravesar la niebla y esto va a dificultar mucho el hecho de que podamos hacerles llegar imágenes del recorrido de los corredores en esa parte. De momento, con Raúl Alcalá, que es uno de los pocos que nos queda, y de momento, recordando Ramón Pizarro, si te parece, los mejores tiempos, incluso podemos verlos, si José Manuel Montalvo, nuestro realizador, nos los pone, de los hombres que hasta ahora han llegado a la línea de meta. Vamos a recordar pues esos tiempos. En primera posición, Lucho Herrera, 51 minutos y 56 segundos. La segunda plaza para Iván Ivanov, el tiempo de Uzaga, 54
28 lo va a llevar a la séptima posición. Iván Ivanov, como decía, está segundo a 11 segundos, a 1.54 queda ya Laudelino Cubino, luego Henry Cárdenas ha hecho 54.03, es decir, a 2.07, a 2.12 Farfán, a 2.25 Álvaro Mejía, a 2.28 un sorprendente Casio Freitas y a 2.31 Carlos Mario Jaramillo. Es decir, menos Ivanov soviético, Cubino español, Freitas brasileño, el resto de los corredores que están ahí en los primeros lugares son corredores colombianos, y aquí poco a poco van llegando hasta nuestro autobús corredores, aunque solo sea para protegerse del frío y vestirse en estos primeros momentos. Por aquí ha llegado Herminio Díaz Zabal y también Johnny Wealth. El frío es intensísimo y todo el mundo desea protegerse, ahí les ven, de estas inclemencias climatológicas. La verdad es que es una jornada, y mejor pues nos movemos un poquito de aquí, acercamos el micrófono hasta Herminio Díaz Zabal. Herminio, la verdad es que es un frío intensísimo y verdaderamente duro, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí, que aquí, sobre todo el final, hay mucha niebla, no se ve prácticamente y bastante frío. Y aparte de eso, pues bueno, la carretera está en muy malas condiciones. ¿Tú, en cualquier caso, opinas que está bien haber corrido esta etapa o crees que debería haberse llegado solo al kilómetro 16 o anularse totalmente? Bueno, no, anularse totalmente está claro que no, ¿no? Creo que... que bueno, este final está un poco mal, pero bueno, creo que no va a ser tampoco demasiado decisivo, ¿no? Creo que está mal para todos, que bueno, si se hubiera dejado en el kilómetro 16, pues quizá hubiera sido un poco mejor, ¿no? Pero creo que tampoco va a influir demasiado por eso, porque está en las mismas condiciones para todos. ¿Puede ser definitiva de cara a la resolución final de la vuelta esta etapa o puede empezar a marcar por lo menos muchas cosas? Sí, yo creo que está claro que esta es una de las etapas claves que quedan. Creo que tanto esta como la de Lagos de Nol, como la contrarreloj de Valladolid, pues son tres etapas claves, ¿no? Entonces son las tres en teoría en las que se tiene que decidir la vuelta, y esta va a marcar bastante. Herminio, ¿va a seguir ese hombre que veíamos, tu compañero Melchor Mauri, de líder al acabar la etapa de hoy? Hombre, yo espero que sí, ¿no? Y bueno, espero que siga al acabar la etapa de hoy y que siguiera hasta Madrid, ¿no? Y bueno, si no es Melchor, pues que sea Marino el que le pueda sustituir. Gracias, Herminio. Yo escuchaba, ahí está también Johnny Wells, su compañero en el equipo de la 11, y yo escucho ya a Rafael Recio por baja pidiendo paso para dar referencias de los tiempos que va invirtiendo Melchor Mauri. Rafa, adelante. Adelante, Rafael Recio. Bien, yo lo escucho, pero parece que él no me escucha a mí. Si alguien puede... Adelante, Rafa. Sí, saludos, buenas tardes. Vamos con gusto a Melchor Mauri. Kilómetro 10.5 de carrera para él y vamos a dar referencias. Kilómetro 3, 5 minutos 2 segundos. Kilómetro 6, 12.48. Y kilómetro 9, 20.11. Las referencias para el líder. Referencias que de momento mantienen similares características al del resto de los corredores. Ahí tienen esa imagen fija de Johnny Wells y de Herminio Díaz Zabala. La verdad es que ya no tenemos imágenes de ninguno de los corredores y les recordamos de momento cómo está la clasificación provisional de esta etapa. Con Lucho Herrera, 51-56, Iván Ivanov a 11 segundos, a 33, John Gonzaga. Y el resto de los corredores que estaban viendo y que figuraban en esa relación. En efecto, y hay que marcar sobre la llegada de Fabrice Philippot con ese tiempo de 56-17 que Fabio Parra está realizando una magnífica ascensión por las noticias que nos llegan aquí a línea de meta, y ha sobrepasado ya a Stephen Rooks y a Jesper Skibby, el danés del TVM, que había salido 4 minutos antes que él. Recuerden que Fabio Parra marcó el mejor tiempo en el kilómetro 16 con 32-55, 32 segundos menos que Lucho Herrera. En la moto 1 nos pide paso Carlos de Andrés. Adelante, Carlos. Seguimos con Miguel Indurain, que está atravesando de nuevo las zonas de Falso Llano, donde José Miguel estaba y les decía que fuera recuperando ha tirado las capas al suelo hace unos metros, no podía ver ya prácticamente nada. ¿Cómo ha cambiado el clima, la meteorología en los últimos 3 kilómetros? Es un intensísimo. Hasta el kilómetro 10 se llega muy bien, no hay niebla, no hay ningún problema, el frío no es demasiado, y aquí...
Pues perdón, porque ya es prácticamente inaudible la señal que nos llega desde nuestro compañero Carlos Andrés. Me da la impresión de que dentro de poco tampoco podremos escucharles a ellos, porque el helicóptero lógicamente ha vuelto hacia atrás y ya la repetición que debe de realizar es prácticamente imposible. Pues dice nuestro compañero que de momento las condiciones han cambiado, no saben lo que les espera, porque de ahí hacia arriba todavía es donde las condiciones están muchísimo peor, donde el frío es intensísimo, donde la nieve, como pueden comprobar, prácticamente no deja ni ver, y donde las dificultades para poder hacer llegar todo esto hasta ustedes, pues son un auténtico drama. Por aquí viene la gente a calentarse un poquito, ahora llega Lale Cubino también, que recuerden, de momento es el tercero en la clasificación provisional de la etapa, 1:54 de Lucho Herrera. Lale, bueno, terrible, o desde el punto de vista del ciclismo, ¿es eso que hace que este deporte sea épico y que tanto llega a todo el mundo? Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido un día malísimo, ¿no? Son días que para no recordar, ¿no? Sobre todo el último tramo de la carrera, pues a pesar de que vas haciendo un esfuerzo muy grande, se sentía el frío en las manos y en los pies, un frío muy fuerte. Un frío que puede de alguna forma marcar el desarrollo posterior de la carrera a partir de ahora, es decir, esta etapa, además de lo que signifique deportivamente en cuanto a tiempos, etcétera, puede castigar demasiado a los corredores. Sí, la verdad es que etapas como esta, pues luego pasan factura, ¿no? Al cabo de los días, si no es un catarro, es una tendinitis o cualquier otra cosa. Lale, ¿qué te pasó el día de Cerler? Desde entonces no hemos tenido oportunidad de hablar contigo y creo que aquel día, quizás sea mucho decir, pero perdiste muchas de tus opciones de cara a la victoria final en la vuelta, ¿no? Bueno, perdí todas. Bueno, hombre, yo no quería decir tanto. No sé qué me sucedió, ¿no? Quizá acusé, pues, el día que paramos, no sé, el día de Andorra, pues fue una etapa muy larga y con mucho frío. Llegué en muy malas condiciones físicas, ¿no? Con un fuerte catarro y un malestar general, ¿no? El día siguiente, pues para recuperar, no, ni siquiera entrené, ¿no? Creí preferible descansar. Y la verdad que el día de Cerler, pues iba completamente agarrotado. De salida me quedé en el primer puerto, una cosa que no es normal, ¿no? Puesto que no era un puerto duro, pero perdí allí mucho tiempo. Luego tardé en recuperar y llegar al pelotón, hice un esfuerzo muy grande. Y bueno, pues cuando empezamos la subida de Cerler estaba agotado completamente y no pude seguir el ritmo de los demás. Gracias, Lale. Tenemos que devolver nuevamente la conexión a nuestros estudios centrales en Torre España. Esta es la llegada de Iñaki Gastón. Les recordamos que el mejor tiempo corresponde a Lucho Herrera. A 11 segundos, se encuentra Iván Ivanov, a 1:54, Lale Cubino. Y la cuarta posición es ahora para Oliverio Rincón, el corredor del equipo Kelme, que también acaba de cruzar la línea de meta. Devolvemos conexión a Torre España para las noticias y retornamos dentro de unos minutos con el final de esta 14ª etapa de la Vuelta Ciclista España. Estamos de nuevo ya en la 2 en Televisión Española, después de estos instantes que estuvimos solamente en el canal internacional para tener todos información de lo que sucede en el mundo con esas noticias de la 2. Mientras tanto, pues han cambiado algunas cosas en la clasificación provisional de esta etapa y vamos a recordarles cómo están los mejores tiempos. Fabio Parra, 50:59, a 57 segundos Lucho Herrera, 1:08 Iván Ivanov, a 1:31 Unzaga, 1:40 Oliverio Rincón, a 2:51 Laudelino Cubino, a 3:04 Enric Cárdenas y a 3:09 Martín Farfán. Diferencias que empiezan a ser significativas entre los mejores tiempos marcados hasta ahora en la línea de llegada en esta, yo no sé si calificarla de infernal, de gigantesca o por lo menos épica etapa en la historia del ciclismo reciente español. Dentro de unos instantes seguiremos teniendo protagonistas aquí con nosotros, vendrán Oliverio Rincón y Fabio Parra. Los corredores colombianos siguen brillando a una magnífica altura en esta etapa en el día de hoy. Imágenes, como pueden ver, bueno, es un decir lo que pueden ver. De momento se puede ver una inmensa niebla y la línea de llegada. La llegada del colombiano del equipo de Maya, Fabio Parra, repetida ahora. En el instante en que cruzaba la línea de meta, marcando ese crono de 50...
minutos 59 segundos. Mejor tiempo hasta ahora de los hombres que han finalizado su participación, lo que le va a permitir además dar un salto significativo en la clasificación general de esta vuelta. Le recuerdo, como decía hace unos instantes, que ya son 8 o 9 corredores los que faltan por finalizar su participación y que hay hombres, por ejemplo, como Steven Rooks, el corredor holandés jefe de filas del equipo Buckler, que ha marcado un tiempo de 55-30, es decir, 4 minutos y medio aproximadamente más que Fabio Parra, y que de alguna forma va a perder casi todas sus posibilidades de cara a la clasificación final en esta vuelta. Hay que insistir en estas condiciones realmente infernales para realizar el trabajo en línea de meta, grandes dificultades para los jueces a la hora de efectuar los cronometrajes e incluso de visibilidad, porque lo que ustedes aprecian por la cámara es mucho mejor que lo que puede ver el ojo humano a simple vista. Aquí apenas a 3-4 metros de la línea de meta se distinguen a duras penas a los corredores. Menos mal, Pedro, que al menos vienen de uno en uno. Sí, solo faltará que hubiera sido una llegada masiva para saber quién ganaba la etapa de hoy. No lo sabrían probablemente ni ellos. Tendrían que mirar a ver si había entrado alguien delante o detrás, porque es auténticamente difícil el poder mantener un coherente ritmo de transmisión con estas dificultades, bueno, que repito a los lugareños que tampoco han acertado mucho en el día de hoy. Decían que el tiempo iba a abrir según iba transcurriendo la mañana y un poco más, y nos tendremos que quedar aquí a pasar los próximos 7 días. Igual no podemos ni salir de aquí ninguno de los hombres y de las mujeres, de las personas, que ahora nos encontramos en la cima de Valdezcaray. El tiempo está siendo cada vez peor y esperamos por lo menos poder salir de aquí para contarles mañana la etapa que finalizarán en Santander. Otra etapa que será también importante, sobre todo porque yo creo que los corredores después de hoy van a quedar absolutamente castigados, y las bronquitis que ya después de la etapa de Andorra aparecieron van todavía a proliferar mucho más. 55-25 el tiempo de Cordes. Estaba mirando en el libro de ruta para saber exactamente que nos encontramos a 1950 metros de altura. A 1950 metros de altura sobre el nivel del mar, con un frío intensísimo, la llegada de Cordes, y me parece que también la llegada de Anselmo Fuerte. Sí, sí, ha llegado justo detrás del holandés del PDM. Vamos, mientras tanto, a confirmar, a oficializar los tiempos de Skibi, 56-29, y de Stephen Rooks, 55-31. Y estamos viendo al corredor que hasta el momento marca el mejor tiempo, Fabio Parra, con 50-59. Sí, me estaba diciendo que yo estoy caliente. La verdad es que afortunadamente aquí se está bastante mejor de lo que ellos estaban fuera. Fabio, fenomenal, ¿no? Bueno, Pedro, la verdad es que sí, me he sentido bastante bien. Todo ese pues a una motivación de Javier Mínguez, que se ha portado muy bien conmigo y con todos los compañeros. Desafortunadamente hemos tenido suerte a lo largo de la vuelta, ¿no? Sobre todo la primera semana. Y pues esperemos que terminen todos los corredores, a ver si al final podemos chupar en la etapa del día de hoy. Ese es Anselmo Fuerte, el hombre que veían toser, me parece que casi con problemas de vómito, y aquí nuestros compañeros de televisión, todos ayudándole como pueden, trayéndole mantas. Tendrá también dentro de poco su ayudante, Valentín Dorronsoro, que se debe encontrar por la parte delantera del autobús, al que llamaremos enseguida. La verdad es que Anselmo está pasándolo bastante mal en estos momentos, y la etapa es que ha sido durísima, ¿no, Fabio? Muy dura por la altitud y también por la climatología, ¿no? Yo creo que hace pues bastante frío por la nieve, y esto pues lógicamente hace mucho más difícil. En el tiempo de Anselmo Fuerte, a 2:26 el de Fabio Parra, también un buen crono el que ha marcado el corredor de la 11. Lo cierto es que los escaladores hoy, como Cubino o como Anselmo Fuerte, que no rindieron a la perfección en la etapa de Cerler, hoy han respondido en esta cronoescalada en un terreno que además, por otra parte, no es específicamente el suyo. Hablaba yo con, estaba aquí conmigo Lale Cubino mientras veíamos tu llegada, y hablábamos de que tú ya te habías convertido indudablemente en el jefe de filas del conjunto Amaya para esta vuelta. Como tú decías antes, Javier Mínguez confía en ti y me da la impresión de que todos los compañeros estarán dispuestos a ayudarte. Bueno, sí, pero la verdad es que pues Lale es una gran persona. En ningún momento ha habido problema, ¿no? Si yo tuviera que trabajar para él, igual lo haría. Si en este momento pues las cosas se dan a favor mío, igualmente él está dispuesto a colaborarme. Entonces, yo creo que ante todo, pues
lo que importa es que el equipo Seguros Amaya es el que va a ganar. ¿Estás seguro de que es el que va a ganar? Bueno, en este momento pues tengo esperanza en poder ganar esta etapa, ya que pues es un buen registro hasta este momento. Sería la primera cronoescalada que ganas, por lo menos en Europa. Yo no sé si en Colombia has ganado alguna, por lo menos recientemente tampoco, ¿no? Bueno, recientemente no. Una época, hace 2 años, 3 años, que las contrarreloj siempre las ganaba, y pues este año estaba muy motivado, sobre todo porque el día de hoy mi hija está cumpliendo 3 años de edad, y también porque en Colombia se celebra el Día de la Madre. Entonces tenía una motivación pues muy grande para, digamos, hacer una buena cronoescalada. Ahí está Pello también, que se ha metido a 2 minutos y 29 segundos en la séptima posición. Y Anselmo Fuerte, al que estamos viendo casi hacer un striptease, por lo menos para protegerse del frío, quitarse esa ropa húmeda que tiene puesta y que evidentemente es muy propicia para coger cualquier tipo de enfermedad bronquítica. ¿Sí, Ramón? Un tiempo que no figura ahí, que es de uno de los primeros clasificados en la general, es el de Tom Cordes, 55 minutos y 24 segundos, muy lejos del de Fabio Parra, en concreto a 4.25. Tendremos que hacer una recapitulación al final para intentar saber cómo queda la clasificación general después de esta etapa de hoy. Dificultades añadidas. De momento vamos a seguir aquí con Fabio Parra, ya que es el primero en la clasificación provisional de la etapa. También viene por ahí Oliverio Rincón, otro corredor colombiano que ha rendido también a buena altura, aunque como han visto ha ido desapareciendo de esos lugares de privilegio. Ahí tienen al corredor del equipo Kelme, que como Fabio, como Lucho, son hombres que se defienden extraordinariamente bien en la montaña y que están demostrando una buena cosa para el ciclismo colombiano, que es que no tienen miedo a las dificultades climatológicas, no tienen miedo al frío, no tienen miedo a la nieve y no tienen miedo a las cronoescaladas, que era una de las especialidades que más se le negaba, por lo menos en estos últimos tiempos. Con nosotros también está John Unzaga, el corredor del equipo Segur, que también ha rendido magníficamente y quizá de lo más sorprendente de los hombres que hemos visto de momento entre los primeros de la general, y no es menosprecio, sino la sorpresa que a todos nos ha causado el verle pues casi a la altura de su compañero Iván Ivanov, que era uno de los hombres que ya contábamos como favoritos para la victoria de hoy, ¿no, John? Bueno, sí, para mí personalmente era el máximo favorito, ¿no?, para esta subida. Lo que pasa que parece que Parra pues se ha salido, ¿no? Bueno, yo personalmente estoy muy contento de la subida que he hecho, ¿no? Prácticamente ha sido como correr en casa, porque estaba mi público y la afición, y eso ha hecho que me motive mucho y que haya hecho un tiempo bastante aceptable, ¿no? Es exagerado la gente que ha venido del País Vasco para veros, bueno, a todos, pero a ti, a Marino, a Pello, a Miguel. Impresionante, como siempre, la afición que en Euskadi hay a este deporte, ¿no? Bueno, yo personalmente me siento orgulloso de la afición que tenemos, ¿no? Creo que no solamente yo, ¿no?, sino mis compañeros también, siempre he oído hablar bien de ellos, y bueno, creo que estoy orgulloso y bueno, me han animado mucho y tengo que agradecerles y darles un saludo desde estos momentos, ¿no? ¿Qué impresión te causa a ti, atención, que la llegada de Miguel Indurán, 53-16, parece ser el tiempo, si no por lo menos oficial, sí oficioso, que ha marcado Miguel Indurain, y también esperamos dentro de unos instantes tenerle aquí con nosotros para ir dialogando? Solo quedan ya por llegar a la línea de meta Marino Lejarreta, Federico Chávez, Raúl Alcalá y Melchor Mauri. Los cuatro primeros, ahí llega Eduardo Chozas, que aunque había salido 2 minutos antes que Miguel, ha llegado después que el navarro a la línea de meta. Te iba a preguntar yo, John, bueno, ¿de verdad esto es tan duro como parece? Lo que se transmite a través de las imágenes que podemos ver, cómo llegan los corredores, cómo llegáis los corredores a la línea de meta, y todas las dificultades de la ascensión que hemos podido ver, la nieve a los lados de la carretera, ¿de verdad es tan inhumano como parece? O vosotros, ya no es la manida frase de que estáis hechos de una materia especial, sino evidentemente, atención porque va a llegar Marino Lejarreta, ahora acabamos con John Gonzaga, pero vamos a observar el tiempo que hace el de Berlín, porque también será importante. 52-21, por lo menos de momento, ya saben que falta confirmaciones exactas de este tiempo, y Marino Lejarreta también, que se coloca en cuarta posición y que ha realizado una magnífica cronoescalada. Te decía que si de verdad es tan inhumano como parece, o no porque estéis hechos de una pasta especial, sino porque estáis de verdad entrenados y preparados para esto, es mucho más asequible de lo que todos pueden. No es por desmitificar, sino por acercar más a la auténtica realidad lo que es esto. La gente puede parecer que es inhumano y de hecho es muy duro, pero yo creo que vosotros estáis preparados para ello, y es algo a lo que afrontáis voluntariamente porque es vuestra profesión en definitiva, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Nosotros estamos entrenados para hacer este trabajo, ¿no? Y bueno, pues sin lugar a dudas que es muy duro, pero bueno,
hay que tener en cuenta pues de que es nuestro trabajo y que lo hacemos, es una cosa que lo haces a gusto, ¿no? Entonces siempre la dureza es más asequible, ¿no? Y bueno, pues esta cronoescalada es dura de por sí porque siempre una contrarreloj se va a tope desde abajo hasta arriba, ¿no? Pero bueno, en una subida pues el tiempo, aunque haga frío, se puede soportar bien, ¿no? Lo peor hubiera sido si hubiera sido que hay que bajar y todo eso, entonces ahí te puedes quedar frío y se puede pasar mal, pero creo que hoy el tiempo, aunque no ha sido muy agradable, creo que se ha podido soportar perfectamente. Agradable ha tenido poco, gracias, Joan Gonzaga. Volvemos a revisar esa clasificación. Marino, que también entra aquí en el autobús. Fabio Parra, la primera posición, 50-59. A 57 segundos, Lucho Herrera. A 1-0-8, Iván Ivanov. A 1-22, Marino Lejarreta. A 1-30, Joan Gonzaga. A 1-40, Oliverio Rincón. A 2-17, Miguel Indurain. A 2-26, Anselmo Fuerte. Son los ocho primeros en la clasificación general. De ellos muchos están por aquí, los que no lo han estado. Vamos a pedir a John que por favor deje el sitio pues a Oliverio Rincón, que de momento es el que más vestidito está de todos y con el que vamos a poder dialogar también dentro de unos instantes. Sí, Ramón, adelante. Antes de eso vamos a dar los tiempos oficiales de Eduardo Chozas, 55-39, el de Miguel Indurain, 53-16. Yo los voy apuntando. Fabio dice que se puede retirar, lo que pasa es que igual tiene que volver. Si quieres dejar sitio para que se vayan sentando y por ahí te tomas un cafetito caliente y no te vayas de por aquí, que tendremos que hablar dentro de unos instantes, porque me parece que son ya muy pocas las posibilidades, en realidad solo tres que quedan de batir a Fabio Parra, el hombre que de momento encabeza la clasificación. Oliverio Rincón, otro colombiano metido entre los primeros en la etapa de hoy, y como decía, ratificando que ya nos importa el frío, que ya nos importan las cronoescaladas, que los buenos de Colombia sois buenos en Europa también, ¿no? Sí, gracias, sí. Y creo que hemos hecho una buena contrarreloj hoy. La verdad que, pues a pesar de que pues bastante frío y la nieve y todo, pero yo creo que estuvimos a un buen nivel. Un buen nivel que todavía es un punto de partida, en realidad, porque falta una buena parte de esta Vuelta Ciclista a España, en la que vosotros, concretamente los corredores del Kelme, tú en particular, y otros muchos de los que marchan entre los primeros lugares, tenéis muchas posibilidades de luchar por la victoria final. La llegada de Chávez, 53-21, octavo lugar momentáneo. El tiempo oficial... Sí, todavía queda mucho en los lagos. Yo pienso que es otra etapa en el más de, pues de las definitivas, y allí yo creo que ya las cosas van a quedar mucho más claras. ¿Tú crees, Oliverio, que tú, Parra, Lucho, algún colombiano puede ser el ganador de esta vuelta? Bueno, yo pienso que el que más opción tiene, pues Fabio, está, ha demostrado que está muy bien. En mi caso creo que es muy difícil, es mi primera vuelta, yo creo que hasta ahora pues he hecho bien las cosas, pero no creo que como para ganar, ¿no? Por cierto, ya acá, Oliverio, para ser tu primera vuelta, vaya vueltecita que te está tocando, ¿eh? Sí, yo creo que las cosas este año pues me han ido pues muy bien. Yo creo que pues no había tenido la oportunidad de correr Vuelta a España, pero los mismos corredores han dicho que este año por el clima, por todo, ha sido una vuelta muy dura. Gracias. Evidentemente es una vuelta dura y significativa. Perdón, Pedro. Adelante, Ramón, confirmándonos esos números para poder remontar el vuelo. Este es el perfil de esta decimocuarta etapa, contrarreloj individual entre Ezcaray y Valdezcaray, con 24 kilómetros y 100 metros de recorrido. Al final se decidió por, yo pienso, la sabia postura de que la etapa se dispute en su totalidad, a pesar de las dificultades puramente deportivas de esta cronoescalada, como en las condiciones extradeportivas que se están convirtiendo pues en un calvario para todos los ciclistas en esta presente edición de la Vuelta Ciclista a España. Ha tenido que ser suspendida una etapa, la que finalizaba en Pla de Beret. Recuerden ustedes la jornada que finalizó en Andorra, y afortunadamente para todos no hubo problemas en la que concluyó en Cerlé. Ahí está Miguel Durán, que acaba de tomar la salida, el corredor del equipo Banesto, uno de los grandes favoritos para vencer en esta Vuelta Ciclista a España. Probablemente junto a Marino Lejarreta, Fede Chávez y a Raúl Alcalá, sin olvidarse nunca del propio Melchor Mauri, el hombre que encabeza todavía la clasificación general, tendrán mucho que decir en esta etapa. Yo creo que aquí, con estas condiciones presentes, podrá ser jornada de hundimiento para muchos y de resaltar sus posibilidades de cara a victoria final para otros. Quedarán muchos descartados y algún otro con los que quizá no se cuenta cobrarán muchas posibilidades. Volvemos a ver a Anselmo Fuerte, que hace aproximadamente unos 7 minutos que ha tomado la salida. Está, por tanto, en esa primera parte del recorrido. Sí, Ramón. Vamos con tiempos intermedios, porque hace unos instantes Lucho Herrera, el líder del equipo Rialcao Portobón, ha marcado un mejor tiempo en el kilómetro 16 de 33 minutos y 27 segundos, lo que significa un minuto y 12 segundos superior, o sea, mejor al que... Sí, 13 a 19 en Los Piñones.
Ahí estamos viendo, con rueda de cuatro radios en la parte trasera, y Raúl Alcalá, el mexicano del PDL, también en marcha. Por lo tanto, solo Melchor Mauri, el líder de la clasificación general, queda por tomar la salida para cubrir los 24 kilómetros y 100 metros de esta decimocuarta etapa, decimotercera jornada, en realidad, de la Vuelta Ciclista España 1991. Nunca ha rodado excesivamente bien en cronoescalada Raúl Alcalá, pero nunca tampoco ha estado tan cerca de poder tener opciones para conseguir la victoria en una carrera grande, en una vuelta larga por etapas, como las tiene en esta temporada de 1991. Posiblemente Miguel Indurain junto con Marino Lejarreta serán los dos corredores que más aficionados, que más seguidores se encuentren a lo largo de esta ascensión. Ahí estamos viendo ya muchas banderas de Euskadi saludando el paso de los corredores. Como decía antes, la mayoría de los visitantes, aunque las hay de todas las partes de España, nos hemos encontrado desde gallegos andaluces, desde catalanes, prácticamente de toda España han venido a ver aquí el desarrollo de esta etapa en esta jornada dominical, que naturalmente beneficiaba al que pudieran desplazarse de sus lugares de residencia, pero como del País Vasco y como es habitual en la historia del ciclismo, nadie ha acudido en tan gran número para presenciar esta etapa. Ahí está la salida del líder, la salida de Melchor Mauri, que tendrá hoy una seria reválida de cara a demostrarse a sí mismo de que es capaz en este año de su auténtico nacimiento para el mundo del ciclismo. Ganó dos etapas en la Vuelta a Andalucía después de no haber conseguido ninguna victoria hasta ahora en sus años de profesionales. Venció en la Vuelta a Valencia, consiguiendo su primer gran triunfo por etapas en su carrera profesional, y se ha vestido de amarillo en la Vuelta a España. Hasta ese momento había marcado por el kilómetro 16 su compatriota Henry Cárdenas. Hay que recordar que Lucho Herrera, en plenitud de condiciones, es un magnífico especialista en este tipo de cronoescaladas, y así lo demostró hace dos años, en el 89, en el Giro de Italia, en su primer Giro de Italia, por otra parte, en la que en una cronoescalada muy dura, de condiciones parecidas a esta, además, aunque era más corta, también las condiciones climatológicas eran fatalmente adversas, Lucho Herrera consiguió la victoria. Ahí está Marino Lejarreta, saliendo ahora el corredor de Berriz, otro de los grandes favoritos y de los que más ánimo encontrarán a lo largo de su ascensión, ya que muchos de sus paisanos han acudido aquí para aplaudir a Marino Lejarreta. Decía que Lucho Herrera, en el Giro de hace dos años, en una cronoescalada similar a esta, consiguió la victoria por delante de Iván Ivanov. Por lo tanto, recuerden también el nombre del corredor soviético del equipo Seur, vencedor en Cerler, y que también por el momento de forma que ha demostrado en esta vuelta, marcará buenos cronos a lo largo de todo el recorrido. Dentro de poco también tendremos esa referencia del paso del soviético, vencedor de dos etapas ya en el 89 y en el 91 de la Vuelta Ciclista a España, en ese punto intermedio del kilómetro 16, donde podría haber estado situada la línea de meta en caso de no cubrirse estos ocho últimos kilómetros de ascensión. Intentamos ahora establecer el contacto fallido antes con Rafael Recio en la línea de salida. Rafa, buenas tardes. Pues sigue siendo fallido el intento de establecer ese contacto con Rafael Recio. Pues mientras podemos recordar, si te parece, Pedro, los cinco primeros clasificados, porque ha habido un nuevo cambio. Primero continúa siendo Martín Farfán con 19 segundos de ventaja sobre Jaramillo. Carlos Mar, de control del cronometraje de los corredores que van llegando. Ahí está Pello Ruiz Cabestany, cuarto en la clasificación general del año pasado, repitiendo su puesto obtenido también en 1985. No parece que este año se encuentre en el mismo momento de forma, con el cambio de equipo que le llevó de la 11 del año pasado al Las Cajas Tour. Juan Tomás Martínez, el volcán de Baracaldo, el hombre que acaba de cruzar ahora la línea de meta. Dentro de poco, o por lo menos en el orden que han tomado la salida, deben de hacerlo otros corredores, aunque Mejía ya ha entrado, Camarillo. Joaquín Jack será una próxima referencia importante, el corredor del equipo Arkeax, que fue quinto aquí el año pasado en esta cronoescalada, y la salida ahora que corresponde a Raúl Alcalá. Mientras vemos a Miguel Indurain, con el que marcha nuestro compañero Carlos de Andrés. Vemos a Miguel, adelante Carlos. Primeros 3 kilómetros para Miguel Indurain, con un tiempo de 6 minutos 5 segundos... Muchísima gente apoyando al corredor navarro y su director José Miguel Echavarri, que no para de decirle: regúlate Miguel, regúlate, ya que queda muchísimo trozo aún, evidentemente, para llegar hasta la cima. Buen ritmo de Miguel Indurain, con quien estábamos esta mañana, prácticamente hace solo 3 horas que hemos estado hablando con él, y nos decía que estaba muy bien y que esperaba que este año no se produjera lo mismo,
que el año pasado. Han corregido errores, han cambiado los desarrollos. Concretamente este año Miguel lleva 52-41 como plato. Mario Jaramillo con 28 sobre Juan Romero, con 30 sobre Carmelo Miranda. Estos tiempos acaba de ser mejorado ahora mismo, ya hace unos instantes, Henry Cárdenas, 54-03, pues el mejor tiempo, tal y como están ustedes viendo, 5 segundos menos que el de Martín Farfán. Y hay que destacar cómo la presencia de colombianos se va estableciendo en las primeras posiciones de la clasificación provisional. Como decíamos, es una jornada muy típica para ellos, en los que pueden conseguir buenos cronos y conseguir mejorar posiciones en la clasificación general, incluso para alguno de ellos, como puedan ser los casos de Parra, Rincón o Herrera, con aspiraciones de cara a la victoria final. Hoy tienen una jornada importante para demostrarlo. Ahí está Fede Chávez, el tercer clasificado en la general de esta Vuelta Ciclista España. De momento, el corredor de Cortezubi, que también tendrá hoy que demostrar si se encuentra o no en condiciones de afrontar su gran reto, como es acceder a la victoria final en esta carrera que concluirá el día 19 en Madrid. La llegada ahora de Uber Raff en la línea de meta, el sprinter del equipo PDM, tercero ayer en la línea de llegada. Ahí le tienen, el corredor del conjunto holandés al que hacíamos referencia, el primero en la clasificación de la regularidad. Realmente las condiciones atmosféricas que están teniendo que sufrir los corredores, que estamos teniendo que sufrir todos los que estamos aquí en línea de meta, son muy, muy difíciles. Incluso los jueces están encontrando bastantes problemas a la hora de efectuar su trabajo